concentrado y llevarse la victoria, que es importante para nosotros también, ¿no? ¿Y en lo personal? No, muy contento, la verdad, que hoy estuve en la gran. Los juegos muy altos que estuve, tuve la oportunidad de convertir goles y por suerte para mí es muy importante también, ¿no? ¿Estos dos goles pueden significar la titularidad, Leo, o hay que agregarle cosas más para ganar? Sí, no, la verdad que por ahí no me siento bien físicamente, 100%, y creo que el técnico eso se ve, ¿eh? La buena semana para poner el mejor equipo en la cancha, y por ahí a mí no me ven las condiciones que él cree que yo puedo dar para poder titular, ¿no? Y cuando veía la pelota el cabezazo al bordo, digo, por arriba, no, sabes que lo grité antes, ¿no? Creo que bueno, es 50% de él y 50 mío, ¿no? Pero bueno, si bien es para el equipo, todo sigo sumando, por ahí estos goles también me ayudan a mí a ver las cosas y para seguir laburando la semana, ¿no? No, vos se te pones a ver la imagen y cuando hacen el gol para mí, se ve el mundo abajo, pero bueno, después tuvimos la vuelta por primera y eso es lo que resalta del grupo, ¿no? Por ahí nunca bajamos los brazos y la última pelota fuimos a convertir, bueno. ¿Cómo se hizo para perder otra vez? Creo que no merecíamos, por más que hablan mucho de que merecíamos que ellos fueron mejor. Creo que estábamos fallando en la primera parada, hizo dos goles así, sin mejorarlo, pero bueno, creo que este grupo ya se está con cruz hacia nosotros. ¿Esto camina nuevamente en el campeonato? Sí, no, quedamos fuera. Vamos a ver, quedamos las dos cosas, ¿no? Se pudo en la copa, para que pase el campeonato. Eso lo deja mejor ubicado, pues, insistiendo con el tema de que ya están mejor encaminados. Sí, le quedamos mucho empate, siempre dije el empate de la vida y ahora con el triunfo traigo el torneo. La última jugada de ese gol, ¿cómo lo podés definir? La falta de cancha, tengo un centro a la olla, como se dice. Cabecié, no sé si entró primero, tengo el gallo, pero. ¿Es duro el chival? Sí, sí.